Y siempre abierto y contribuyendo a las regiones. Cada día que pasa se detectan más personas adictas a la tecnología. La misma se relaciona con problemas de salud mental. Las adicciones a los videojuegos, celulares, tablets, ordenadores, laptops, sexo online y otros afectan a las personas. Así lo dio a conocer el psicólogo Miguel Ángel Vallejos Flores, decano del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Sabemos que el problema de las adicciones está en incremento, y más las adicciones comportamentales o las adicciones tecnológicas. Es un tema que empezamos a ya preocuparnos muchos años, pero después de la pandemia, después de esta era, después de la pandemia, que ya vivimos una nueva era y una nueva era tecnológica también, eso implica pues que así como nos ha ayudado, nos trae beneficios la tecnología, también nos está trayendo problemas, ¿no? Problemas como la nomofobia, que es una de las adicciones a los teléfonos, adicciones a los videojuegos, adicciones ahora que estamos en el mundial, adicciones a las apuestas, ¿no? Online. También tenemos adicciones a, digamos, al sexo online también, ¿no? Que se presenta. Entonces, todo esto que tiene que ver con la internet, con todos los dispositivos electrónicos, definitivamente nos está trayendo preocupación, ¿no? ¿Quién no se ha molestado con alguien que conversa contigo y más presta atención al teléfono, ¿no? Entonces, eso es un problema que está afectando a nuestras relaciones individuales, nuestras relaciones interpersonales, relaciones de pareja también. En niños, adolescentes y universitarios tienen adicción a los celulares, por lo que les afecta el proceso de aprendizajes. Nuestra conversación ya no es mirada cara a cara, ¿no? Sino es que uno está conversando y la otra persona está pendiente del celular y parece que no nos prestará la atención suficiente y eso está generando conflictos. En los niños también está generando distracción, en los adolescentes, en los universitarios. Está trayendo algunos problemas como el cyberloafing, que es una suerte de usar en cada momento el celular, ¿no? Están estudiando, están revisando, están chateando, estaban viendo TikToks, ¿no? En vez de prestar atención a la clase, y eso está afectando su aprendizaje. Doctor, ¿qué hay que hacer ante esta problemática, tanto del avance de la tecnología como también la adicción? Así es. En primer lugar, esta es una de las acciones que desde el Colegio de Psicólogos de Perú y el Colegio de Psicólogos de acá de San Martín, es concientizar, ¿no? Primero tenemos que empezar a saber qué está pasando con el uso de la tecnología, con el uso inadecuado de la tecnología. El decano de psicólogos dijo que el trabajo de los profesionales psicólogos es concientizar, trabajar para prevenir y aprendan a usar adecuadamente la tecnología. El uso de la misma puede reportar beneficios individuales, sociales, familiares, laborales y académicos, pero el abuso puede ocasionar un empobrecimiento significativo de dichas áreas. La tecnología nos va a acompañar y nos va a acompañar por siempre, ¿no? Pero ¿cuándo es el uso adecuado y cuándo es el uso inadecuado? Eso es lo que tenemos que empezar a diferenciar. Entonces, esta actividad, ¿no?, es un preámbulo para poder, ¿no?, hacer conocer, sensibilizar a la población, sensibilizar a los profesionales, concientizarlos, para que evalúen, ¿no?, como parte, por ejemplo, de un problema de insomnio, puede estar, ¿no?, alguien amaneciéndose, revisando las redes, revisando el TikTok, etc., ¿no? Entonces, este es un primer paso. Luego, el segundo paso es hacer un adecuado diagnóstico, ¿no?, de esta problemática, tener herramientas para hacer diagnóstico y aparte de eso ya construir programas de intervención temprana para enseñar a la población, más a los niños y adolescentes y los jóvenes, a que aprendan a usar adecuadamente la tecnología, sepan cuándo y dónde usar la tecnología y no estar afectando su vida personal y familiar y social, ¿no?